otra foto. Sí. Claro. Llega sin hueco. Oye. Por favor, un poquito me da harta atención a lo que le voy comentando, porque este eje tú lo puedes desarmar completo y hacer cualquier pregunta. Ya. Tenemos un eje entonces, que de acuerdo a lo que usted dice, eje BC, la parte BC del eje, dice que es tubular. O sea, esta parte que está aquí, que sí que es huevo, ¿verdad? Y después la parte AB y CD, la parte AB y CD, dice eje AB y CD, son sólidos. O sea, esta parte aquí son macizos. ¿Ya? Y tienen un diámetro D. O sea, no me dan el diámetro, ¿se fijan? Una incógnita. Porque me dice el diámetro D, pues no hay datos, tengo que buscarlo. En el otro, en el BC, que es tubular, me dan los diámetros. ¿Ya? Esas son las condiciones que me dan el problema y me dan las distancias aquí y todos los datos. O sea, esto que está aquí, voy a decirlo, ese es macizo, lo voy a llenar completo. Esos dos son macizos y esto es el tubular. ¿Ya? Aquí el tubular me dan el diámetro, perfecto. Entonces, para esa condición de 9 veces, para los torques indicados, o sea, para estos torques que están dados, que ustedes se fijan los torques, aquí hay 6 kN para acá. Aquí hay 26 kN en sentido contrario, después 14 hacia acá y 6 hacia acá. Son 2 kN/m. Porque esto es un torque, no se olviden. Torque es fuerza por distancia. ¿Cuál es la unidad de fuerza aquí? Kilonewton. Acuérdense que kilos son 1000. O sea, yo podría colocar, tal como le decía un compañero, 14 por 10 le daba 3. Newton metro. ¿Sí? Y esto que está aquí, bueno, aquí vamos a ver 3 para acá. Ya, esos son los torques. Entonces, para esa condición me dice determinar esfuerzo cortante máximo y mínimo en el eje BC. ¿Cuál es el eje BC? El tubular. O sea, a mí me están dando el eje tubular. ¿Cierto? Si me dice determinar el máximo esfuerzo cortante, ¿cuál es la fórmula que yo debería aplicar en eje donde me salen esfuerzos cortantes? ¿Cuál es la fórmula que yo debería aplicar en eje para determinar esfuerzos cortantes? ¿Esfuerzo cortante? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál? O sea, el esfuerzo cortante que es el tau, creo que el tau es un esfuerzo cortante, ¿no? ¿Así? O es la tensión admisible, pero es un esfuerzo cortante. Es el tau. Igual cuando hablamos de sigma, ¿se acuerdan? Sigma es un esfuerzo normal. Y el tau es un esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, entonces, es igual a torque dividido por momento inercial molar y multiplicado por rho, que era el radio. ¿Ya? Atención acá entonces. A mí me están pidiendo, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo y mínimo en este eje? ¿Por qué me piden? Este es el esfuerzo cortante. ¿Cuánto de esta cosa es lo más grande que hay? Si yo tomo estos valores. ¿De qué depende esta fórmula? Del radio. ¿Verdad? Depende del radio. Si el radio aquí se hace chiquitito, o sea, si esto se va acá, es cero. No hay esfuerzo cortante. O sea que mientras más
retirado usted, esto es más grande. O sea, ¿con qué rol yo debo calcular el esfuerzo cortante máximo? Con el radio exterior. ¿Y el mínimo? ¿Fijaron? O sea, claro, pero hay que digo porque hay que hacer porque uno le pregunta, ¿máximo y mínimo? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Tiene que analizar la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la que tengo que aplicar. Ya. Entonces sabemos que para calcular el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a qué? Al torque. ¿En qué parte me están pidiendo a mí calcular la tensión? ¿En qué sector? Sí, ¿qué sector es ese? Lo tengo identificado. Sector BC. O sea, aquí el estado máximo va a ser en el eje, en el sector BC. Por lo tanto, ¿cuál torque tengo que aplicar ahí? El torque que está en ese tramo. ¿Se acuerdan cuando le damos apellido a los yogarnos? En la momento constante y cosas así. Aquí igual va a ser el torque que está en el tramo BC. ¿Por qué BC? Porque ahí es donde me está pidiendo el eje, en ese eje. Aquí está tubular. Esto es tubular. BC. Está todo ahí. Multiplicado por ρ. ¿Qué ρ? ρ es el radio. ¿Qué radio? Radio exterior. Exterior. Dividido por el momento de inercia polar. ¿De quién? Del eje tubular. O sea, momento de inercia polar del eje BC. ¿Ya? BC, me acordé de la pinta de Bardón, Claro, trazado. ¿PBC? No, BB. ¿Me trae con la pinta de Bardón? Yo estaba más abajo de él. Mucha carne. Mucha carne. ¿Está claro los nombres que les di a la fórmula? Vuelvo un momento. Me están pidiendo el tau en esta zona, por estar identificada. B, C. Esta es la fórmula general. Voy viendo. Torque, ¿qué torque? Porque aquí hay varios torques, ¿se fijan? El torque que está ocurriendo aquí en este tramo. Todavía no sé cuál es, tengo que calcularlo. Pero sé quién es ese tramo, ¿cierto? Entonces, por eso le doy el nombre. Torque BC. ¿Qué radio? El radio exterior del eje. ¿De qué eje? Del eje BC. Y el momento de inercia polar, el que ocurre en ese eje. Veamos lo que puedo calcular. Veamos lo que puedo calcular. El torque. Calculemos el torque. ¿Cómo yo sé qué torque es lo que está pasando aquí? La suma de los dos torques. Déjalo calcular aquí, por favor. A, B, C, D. Porque ahora voy a seguir trabajando aquí con esto. ¿Ya? Yo quiero saber qué es lo que pasa aquí, pues. Ahí, en esa parte. El torque es el que se origina en ese eje. O sea, internamente, porque ahí no hay ningún torque así que yo vea. Es el torque interno que se está generando, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, ¿cómo yo calculo el torque interno que se genera ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un corte, bro. Para saber los torques que están actuando en los tramos, yo tengo que hacer corte. ¿Sí? ¿Sí? Voy a hacer un corte. ¿Qué lado considero? Cualquiera de los lados, izquierdo o derecho. ¿Ya? Veamos. Voy a cortar aquí. Entonces voy a hacer el corte. Corte AA. Este lo voy a llamar corte AA. Por lo tanto, si hago un poquito de atención, si hago corte AA, dibujo, yo voy a considerar todo lo que está al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces dibujo todo lo que está al izquierdo de mi corte. Y aquí está el corte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay del lado izquierdo? ¿Hay fuerza o hay torques? Torque. Pero hago el mismo concepto de fuerza. Aplico todos los torques que están actuando a la izquierda de mi corte. Ah, 6 de aquí. 6 para acá. Y para acá hay 14. ¿Hay más a la izquierda de mi corte? No. Entonces aquí internamente me aparece un torque. Para que usted haga el equilibrio de eso. ¿Se fijan? ¿Que no es cuestión de fuerza? O sea, ese sentido. Es el torque que ocurre en el tramo BC, que ando buscando. ¿Y cómo lo calculo?
por sumatoria de torque un momento y es igual a cero. La fórmula que hemos visto siempre, pero ahora en vez de fuerza son torque, en vez de momento son torque. Sumo, voy a partir con mi incógnita, torque BC va en ese sentido. ¿Quién va en ese sentido? Sí. Nadie más. Es igual a todo lo que es en sentido contrario, y lo que es en sentido contrario es 20. ¿20 qué? Kilo, newton, metro. Así se calcula el torque en el sector. Porque por eso también vamos a tener que hacer torque. Profe, ¿y no hay 12 veces? ¿Perdón? No hay 12 veces. No te entiendo bien. Hoy lo está haciendo por el corte. Llegamos a un libre. O sea, este diagrama lo vamos a poner. Hicimos corte y hacemos el diagrama de este cuerpo, ¿te fijas? Pero ¿qué es lo que interviene aquí? Interviene por los torques, no hay fuerza. Los torques que vemos. Estos son los torques que vemos, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la incógnita, la que está dentro, en el eje, que es la que andamos buscando. Sigamos entonces. O sea, ya tenemos calculado el torque ABC. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? En la primera parte de la materia que te pasó dice que el eje al ejercer los torques en una de sus extremos tiene que tener una pequeña densidad, incluye el momento de calcular. No, aquí no, porque ya te cuenta que aquí están todos girando. Están todos girando. Bueno, voy a acá, no hay nadie que esté detenido. Pero la diferencia de torque entre partes tampoco va a ser. Es que la diferencia tú la notas. Tú para acá, si tiras con 6, para acá tienes 14. O sea, estás empujando por un lado con 6 kilómetros y después, o sea, con 20. O sea, en el fondo, si yo sumo todo, son 20. Por lo tanto, acá tiene que haber alguien que equilibre esos 20. Y por eso aparece esto que está aquí. Y por eso aplicamos esta fórmula. ¿Y si el eje AB es distinto al eje BC al fluir algo? No importa, porque es el torque. Yo puedo tener, por decir, acá un eje de caída así como el de hoy, acá sí un eje macizo. Pero yo lo aplicaré el torque. ¿Quién va a resistir? Va a ser el eje. Cuando tengo que calcular el diámetro del eje, ahí va a intervenir. Yo voy a poder calcular el torque que está y después voy a calcular el diámetro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está la duda? La duda es que usted está planteando en la forma de que usted desde un punto fijo está mostrando que los dos torques en la misma dirección y diferente pasa. Sí. Pero a lo largo del eje, si nosotros consideramos la contraria tiene una diferencia que es la de los 6 grados. Sí. Ahora, a ese punto del eje tampoco no tiene ningún tipo de. Aquí, en este eje, es que este eje. Es que yo no estoy analizando ese eje, estoy analizando este, lo que pasa aquí. ¿Cuál es el efecto que hacen estos externos en ese eje? ¿Cuál es el efecto que hacen? Si yo quiero ver qué es lo que pasa ahí, tengo que hacer un corte y ver qué es lo que pasa ahí. Porque si te fijas, si yo corto ahí, ¿cuánto es el torque que ocurre en ese eje? ¿Cuánto es? 6. ¿Te fijas? Porque corto aquí, tomo todo lo veo. ¿Cuánto es ahí? 6. Es el torque que ocurre ahí. ¿Te das cuenta? Y si corto acá, y miro acá, vea, ¿cuánto es el torque que hay aquí? 6 también. ¿Te fijas? Ahí puedo ver lo que pasa en cada eje. Ya. ¿Puedo borrar este mano que está aquí, verdad? Porque es el mismo que tenemos acá. Sí, ¿cierto? Sí. ¿Puedo borrar esto, verdad? Porque voy a jugar este mono. Ya, ahora que calculemos el momento de inercia molar. Momento de inercia molar, yo tuvo. Es igual, aquí no tiene que volar de un tubo, porque ese es tubular, ¿verdad? Ojo, ese es tubular. Sería pi medio del radio exterior a la cuarta menos el radio interior a la cuarta. Y es pi medio. ¿Cuánto vale el radio exterior? 90 milímetros. Es el, perdón, 120. El exterior. Sí, el exterior. Es 120 a la cuarta menos 90 a la cuarta. Por lo tanto, el momento de inercia molar. ¿Sí? ¿Pero no dice el diámetro? Ah, sí, tienes toda la razón.
Aquí, esto es el radio, ¿cierto? Y el radio que me están dando es 18. 45. ¿Se dieron cuenta, no? 45 es el radio exterior. ¿Cuál es el diámetro exterior? Del diámetro exterior saco el radio exterior. O sea, serían 60. ¿Sí? Sí, sí. Ahora lo vimos. Menos el radio interior serían 45. Un cuarto. Es así. Un cuarto. ¿Y esto cuánto da? Ahí está, eso sí, yo lo veía. 13 millones, 13 millones sale. 13. No, es 13. 13 millones. 8. Ah, pero el total, por pi medio. Sí. Ah, bueno. 13 millones. 9,16. 273,71. 273. Ahí está. ¿Ya? O esto, si yo quiero, para no trabajar con números tan así, tan grandes, yo esto lo pongo lo que es como 1,4, si lo aproximo, ¿verdad? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿o no? 3, 6, 7, sí. ¿Cierto? Por 10 elevado a 7. O sea, 1,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Y esto en qué unidad está? En metros. En metros. ¿Cómo? Pues aquí no dice. ¿Cuánto? Elevado a 4. Es, ¿cierto? Milímetros. ¿Y lo vas a sentir? No, pues se queda milímetros. Ah, lo no puedes lo pasar trabajar en centímetros, ¿sabes? ¿Metro? ¿Kilómetro? Kilómetro también. ¿Decámetro? ¿Ya? ¿Podemos calcular entonces el tau máximo? Sí, por favor. Sí, pues mira, veamos. Tau máximo. Aquí es donde hay que tener cuidado con la unidad, hermano. El torque debe ser, ¿cuánto vale el torque debe ser? 20 kilonewton por metro. O sea, vale 20. Giro lo voy a llevar al tiro a 1000, por 10 elevado a 3. Newton. Metro. ¿Sí? Yes. Por el radio exterior. El radio exterior vale 60 milímetros. Lo voy a hallar a metro. ¿Cuánto sería eso? 0,06. ¿Sí? 0,06, porque tiene 1000 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, porque son 60 milímetros. Sí, sí, que a lo menos. 60 milímetros a metro. Por diario. Entonces, dilo por 1000. 0,06 metros. Y vos estoy yendo a metro, lo que acá está en metro. ¿Sabes? Un millar para metro. Dividido por 1,4 por 10. El de a 7. Milímetro a la cuarta. Los milímetros tengo que llevarlo a metro. Aquí es donde empieza el problema de la unidad, ¿eh? Eso hay que tener cuidado. ¿Cómo llevamos estos milímetros a metro? Veamos. Milímetro. Análisis dimensional hagamos. Milímetros. ¿A qué lo quiero llevar? Cuando los milímetros, yo lo quiero llevar a qué, a metro, ¿verdad? A metro, entonces llega a metro. Después veo el factor, veo primero la unidad. No sé si ustedes lo hacen así, este análisis dimensional, es súper fácil. Milímetro, aquí lo quiero llevar yo a metro. Por lo tanto, aquí tengo que dividir
por milímetro, para que se vaya hasta con esto y me quede al metro. ¿Verdad? Uh-huh. Esa es la primera de las unidades. Ahora veo factor de conversión. Un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 10 elevado a 3, o sea, tiene 1000. 1000 metros, ¿verdad? Ya. Un metro al cuadrado, porque ahora esto es al cuadrado, milímetro al cuadrado. Esto lo leo cuadrado y esto lo leo cuadrado. ¿Cierto? Esto lo leo al cuadrado, o sea, a la cuarta, y esto lo leo a la cuarta. Por lo tanto, es igual a 1 partido por 10 elevado a 12. ¿Ya? Esa es la transformación de los milímetros a metros. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí. ¿Se entiende, no? ¿Por qué la guarda, profesor? De nuevo. Yo quiero ya un... un milímetro, atención, un milímetro, ¿a qué lo quiero llevar? A metro. A metro. Entonces lo multiplico, lo coloco ahí a metro. Lo divido por milímetro para que me quede la unidad de metro. ¿Cierto? Sí. Por eso lo digo milímetro por milímetro, me queda metro. Hasta ahí vamos bien. Ahora el factor de conversión. Siempre se parte de la unidad más grande. El metro es más grande. Uno. ¿Un metro cuántos milímetros tiene? 1000. O sea, tiene 10 elevado a 3, ¿cierto? 1000 son 10 elevado a 3. ¿Está ahí, vamos a ver? Sí. Pero yo no quiero un milímetro, quiero un milímetro a la cuarta. Si eso me dice yo, milímetro a la cuarta. Yo quiero transformarlo a metro a la cuarta. Entonces, esto lo leo a la cuarta y esto lo leo a la cuarta, ¿cierto? Ya, ok. Y eso significa que el 1 tengo que leer a la 4 y toda esta expresión tengo que leer a la 4. Potencia, 10 elevado a 3 y esto elevado a 4, 10 elevado a 12, se multiplica los 40. Okay. ¿Sí? Entonces significa que aquí yo tengo que multiplicar por 1 partido por 10 elevado a 12. Bueno. ¿Y aquí qué creo que me queda? 10 elevado a 7 se va. 0,000. 10 elevado a 7 se va. Esto lo voy a sacar las potencias. Y aquí me queda 10 elevado a 5, ¿verdad? ¿Sí? Si sigo trabajando esto, me queda 20 por 10 elevado a 3 por 0,06 newton. Metro por metro, metro cuadrado, ¿verdad? Y esto lo divido por 1,4. Y esto es 1 partido por 10 elevado a 5. Esto va a ser invertido para arriba, ¿cierto? Le pasa aquí entonces por 10 elevado a 5. ¿Por qué le puso abajo 0,06 newton y arriba metro nomás? ¿Hizo alguna conversión? ¿Hay un cambio? No hizo nada arriba. No, porque arriba ahí 20 sí. Por 10 a 3, ya, sí, newton sí. Metro por metro, metro cuadrado. Ah, ya. No, ya. No se puede dividir los 3 millones por mil, ¿no? ¿Ah? No se puede dividir los 3 millones por mil, ¿no? ¿A dónde? En la arriba de la... Arriba de la que está los 3 millones, arriba del número. ¿Ya? ¿No se puede dividir por mil para dejarlo fuera? ¿Dilo por mil allí? No, por de arriba, el 3 millones dividirlo por mil. Es que este que está aquí está... ¿Y por qué por mil? Porque está en milímetros. Está en cuatro, sí, pues, pero es que este son milímetros a la cuarta. No es milímetro solo. Es milímetro elevado a la cuarta. Entonces, si yo lo digo por milímetros, quiere decir que yo tenía milímetros o no. No milímetros a la cuarta. ¿Ya? Por eso, antes no trabaja con esto, a lo mejor en esta parte... Aquí es bueno ya al tiro esto bajo la metro. Al tiro aquí. Cosa que después te queda que al tiro un metro. ¿Ya? Uh-huh. Entonces aquí me queda uno por 10. Eso me queda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me queda newton metro cuadrado partido por 1,4. Milímetro a la cuarta. Y aquí, espera, y aquí no, está los milímetros. No,
8 a la cuarta. Por 10 elevado a los 5. No, entonces está bien. No, si, este eso pasaba reinvertido, pero positivo. Bien. Porque una fracción, reinvertí la fracción. Sí. No es que la fracción le haya pasado solo para arriba. Es que una fracción. Y como la paso para arriba, la invierto. Entonces me queda aquí arriba por 10 elevado a 5. No, tengo eso. No, está bien. ¿Ves? Entonces aquí simplifico los metros cuadrados. Este era metros cuadrados. Claro, porque ya lo había aplicado ya el 1 por metro partido en 10 a la 12. No, pues esos metros los bajo en no, porque ya lo. Es que lo transformé por este 10 a la. Esto lo cambié por metro artero porque lo multipliqué por 10 a la. Uno partido por 10 a la 12. Esto era milímetro, está ahí era milímetro. Entonces dije yo, lo multipliqué al tiro por el factor para que me quede al tiro un metro a la cuarta. O sea, aquí me quedo un metro a la cuarta. Y este milímetro desaparece. ¿Sí? Sí. ¿Te perdiste? Sí, que después lo paso para arriba. No, es que mira, hasta ahí, es que yo me ahorré un paso para escribirlo. Hasta ahí era milímetro. Estamos bien. Hasta ahí era milímetro. Sí. Entonces yo voy a transformar esto, este milímetro, lo transformo en metro. Entonces al transformarlo lo saco de allí y me queda metro a la cuarta. ¿Te fijas? Y aquí divido metro por metro, metro cuadrado partido por metro a la cuarta y me queda aquí abajo metro cuadrado. Entonces me queda newton partido por metro cuadrado, que es la unidad que tiene que darme el tau. ¿Sí? Profesor, ¿y la propiedad donde usted de división lo pasó a multiplicación? ¿Qué propiedad utilizó ahí? No, porque aquí tengo esto. 1 partido por 10, por decir, elevado. Eso es lo que tengo. Aquí está mi símbolo. Ya, sí. ¿Cómo lo pasó a arriba? 1. A ver, la orejita, ¿no? 10 elevado partido por 1. ¿Se me hizo la fracción? Ya, ya. Es que el 1 dice que va a ser el 1 partido por 1. Claro. Este viene de historia. Y este es mi fracción de abajo. Ya, okay. Entonces esta fracción yo la paso para arriba invertida. Te queda 1 partido por 1 abajo, después te queda 1 partido por 1. Ya, profe. Sí. Además, fácil que la hagas. Ya. Aquí sacamos el tau máximo. Atención. Aquí sacamos el tau máximo, ¿verdad? Aplicamos la fórmula, ¿no? O sea, esto acá es pura cuestión de unidades, ¿no? Aquí, si ustedes ven, no es una cuestión de resistencia aquí. Es trabajar unidades. ¿Cuánto es el total? No importa, pero veanlo después. Déjenlo ahí porque se lo pueden ver después. Lo importante es que aquí, con esta expresión, calculamos el tau máximo. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el tau mínimo? ¿Cómo la colamos tan mínimo? Tan mínimo ahora va a ser igual al TBC, ¿verdad? Por el radio interior, partido por el momento inicial polar. El momento inicial polar es el mismo que lo calculamos del tubo hueco. ¿Sí? ¿Me interesa esto primero? ¿Ya? ¿Duda? ¿Duda nada? ¿Nada? Es que están entrados, ¿eh? Aquí sí, como que se... Ahí morimos nosotros. Ahí. Profe, más fácil si pasamos al chino el diámetro, ¿no? Ya. Esto que está aquí, ¿no? Esto lo vamos a hacer aquí. Esto que está aquí es 90 milímetros, lo pasamos a metro, ¿cuánto es? 0,09 metros. Y este que está acá, 0,120. ¿Sí? Al final es 0,045. No, pero espérate, pero eso es, no lo entra. Eso es. Ya. Calculemos antes de segurar. Pi medio, R exterior cuadrado. Ah, ya.
yo como voy a calcular mantener ese valor también por los diámetros, ¿eh? El partido por 32. Ahí está. Si usted quiere calcularlo con el diámetro, mire, toma un poquito de atención. Esa es la fórmula, ¿verdad? Copiamos de la fórmula en general. Contención moral es pi medio r a la cuarta. ¿Ya? Veamos cómo lo calculamos. Si me dan el diámetro, ya para no estar dividiendo, voy a aplicar la fórmula con diámetro. Va a ser pi medio. ¿El radio cuánto vale el radio? ¿El diámetro? 2 de 8. Diámetro partido por 2, pues es el radio. Sí, claro. ¿Y eso? A la cuarta. A la cuarta. Entonces ya pi medio de a la cuarta y 2 a la cuarta. 2 por 2, 4, 16. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Sería por 32. Sería 16, ¿verdad? O sea, es pi partido por 32, diámetro a la cuarta. ¿Ya? Así también puedo calcular el momento de ese valor. Más fácil. Apliquemos eso entonces. Momento de ese valor. Va a ser igual. Pi medio, pi 32, factor de diámetro exterior a la cuarta ahora, menos diámetro interior a la cuarta. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Porque me interesa que entiendan esto. O sea, cuando vamos a pasar los clientes nuevamente. ¿Entendiste o no? Tú, la fórmula de momento de inercia volar, tú la puedes ocupar por radio o por diámetro. Cuando ocupas radio, cuando ocupas la fórmula de radio, momento de inercia volar, cuando ocupas radio, es pi medio radio a la cuarta. Y cuando ocupas diámetro, es pi 32 radio a la cuarta. Eso es. Perdón, diámetro. Aplicamos diámetro. Esa es toda la cosa. Ahora estamos aplicando esto, para que sea más fácil. Pero es como es un tubo en la resta de los tubos. Diámetro exterior menos diámetro interior. ¿Sí? Ya. Va a ser pi partido por 32. Diámetro exterior a la cuarta va a ser igual entonces a pi partido por 32. Diámetro exterior, ¿cuánto vale? Interior. 0,012. ¿Sí? Uh-huh. 0,012. Pero el interior menos el exterior. Es el exterior menos el interior. 0,012 menos 0,09 a la cuarta. Y todo esto da en metros. Ya, ¿cuánto dio eso? Ahí salió más fácil y ya nos enredan con todos los cuentos. Metro a la cuarta, ¿no? Metro. ¿Cuánto lleva ahora? Que aquí es más fácil para calcularlo, según ustedes, más fácil. 1.39. ¿Cuánto? 1.39 por 10 elevado a menos 5 metros. Ya, ese es el valor. ¿Cierto? Vámonos para acá entonces. Todo acá nuevamente. ¿Ya le gustó esto más o no? Ya, veamos acá entonces, tiene que gustarles más porque esto es más fácil. Más fácil porque la unidad que aquí vamos a hacer unidades más compatibles. Sí. Veamos entonces ahora. El torque, ¿cuánto valía el torque? 20 kilonewton metro, o sea, 20.000 newton metro. ¿Ya? ¿Sí? Ya, para colocar es 20 por 10 elevado a 3 newton metro. Ese era el torque. ¿El radio exterior cuánto vale? Aquí estoy aplicando radio. ¿Cuánto vale el radio exterior? 0,006. ¿Cierto? 0,06 metros. ¿Sí? 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 ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Dónde estás con duda? ¿Dónde estás con duda? Sí.
Diámetro exterior. Pero la fórmula esta, ¿te fijas? Estamos en máximo. La fórmula esa, radio exterior. Y como ya tenemos el diámetro. Estamos en el mínimo. No, pues estamos haciendo. Estoy haciendo todo de nuevo porque para ver el problema de la unidad. ¿O no? Sí, no fue tan mejor. Y dividido por el momento de inercia volar, que lo calculamos recién allá, 1,4 por 10 elevado a menos 5, a menos 5 metros. ¿Metro elevado a cuánto? A la cuarta. Metro elevado a la cuarta. Ya, fíjense ahora que miren que resultó fácil esto. Mucho más fácil. Ya, pero no se han ayudado aquí las simplificaciones. Veamos. Metro por metro me da metro cuadrado arriba. Y aquí tengo metro a la cuarta, por lo tanto aquí me queda metro cuadrado. ¿Sí? Después. Fíjense. Este está 10 elevado a menos 5. Pero no está como fracción. Mira, ahora no está como fracción este. Por lo tanto, si lo paso para arriba, ahí me pasa el tiro como sumando. Positivo. O sea, este me va a quedar 10 elevado a 8. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Esto va a ser 20 por 0,06 partido por 1,4 por 10 elevado a 8. Newton, ¿y acá abajo? Ahí sí. Sí, más bonita, mucho mejor. Bueno, y ahí ya pueden sacar el valor así, así más seguro. ¿Y qué más caro ahora? ¿Sí? Ya, pero te fijas que ahí lo hicimos más fácil ahora. Sí. Recuerden que pueden aplicar una de estas dos fórmulas cuando entren a separar. Y es conveniente llevarlo todo a centímetros o a metros, pero no trabajar en milímetros. Milímetros es lo más complicado porque tiene muchos ceros o muchos después de la coma. Ya, ese está un máximo. O sea, este realito está un máximo. Está un mínimo, ¿cómo lo calculamos? Igual que está aquí, pero aquí lo que vamos ahora es radio interior. Nada más. ¿Sí? Para no hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Y qué quiero hacer en la otra parte? ¿Se tenía listo la letra A? Veamos la letra B. Dice, veamos. Diámetro dice de los ejes, ojo lo que me está viendo ahora. Diámetro de los ejes AB, este es el eje AB, atención, este es el sector AB y CD, dice el diámetro si tensión cortante admisible es 65 MPa, o sea, la máxima tensión que soporta ahí es 65 MPa. ¿Qué diámetro debe haber para que me soporte eso? Eso es lo mismo. Entonces, yo tengo esta fórmula, ¿verdad? Tau es igual a torque partido por momento inercia volar y por el radio. ¿Sí? ¿Me dan el tau? Sí, ahí está. ¿Qué es? O sea, me dan estos datos. ¿El momento inercia volar? Tengo que calcularlo. ¿El torque? Tengo que calcularlo, ¿verdad? Para los dos tramos. Veamos. Este ya lo hicimos ya. ¿Qué tramo me están pidiendo? AB y CD. O sea, AB es aquí. Aquí tengo que hacer un corte. Sería el corte BB. Y CD aquí. CC. Cuando hago el corte tengo que hacer mi diagrama por polígono. Voy a hacer entonces el corte BB. Dibujo todo lo que está a la izquierda de mi corte.
aquí hice el corte, ¿verdad? Sí. Ahí hice el corte. ¿Qué es lo que hay a la izquierda del corte? Una fuerza. Un torque. 6 kilonewton, ¿verdad? 6. ¿Hay otra fuerza? No. No, entonces aquí me aparece una fuerza interior, que es el torque en el tramo AB. Por lo tanto, aplico sumatoria de torque igual a 0. ¿Y qué me queda? Que el torque AB es igual a. El torque AB que vaya es igual a lo que está acá, es igual a 6. A 6 kilonewton metro. Voy a hacer el corte CC. ¿Qué lado dibujo? ¿Por izquierdo o el derecho? Derecho. El derecho. Entonces, dibujo aquí el derecho. Ahí está el eje. Aquí está el corte. ¿Qué torque tengo externo? ¿Qué torque externo tengo? 6. Hacia abajo. 6 kilonewton metro. Por lo tanto, aquí aparece el interior, el torque del tramo CD. Por lo tanto, aplico sumatoria de torque igual 0. Por lo tanto, parto de mi incógnita, torque CD, que va en este sentido, no hay nada más en el sentido, es igual al sentido contrario, o sea, es igual a 6 kN/m. ¿De qué me doy cuenta? Son iguales. Que el torque en los dos ejes que me están pidiendo es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Entonces mi fórmula, esta la conozco, el torque es el mismo, lo conozco. Entonces lo calculo para uno de los dos lados, porque el diámetro va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces va a quedar aquí. ¿Estamos? ¿Cuánto vale? 65. Voy a invertir aquí. Venga a buscar, los megas son 10 elevado a 6. Entonces, por 10 elevado a 6. Por. Por IP. Por PA. ¿Cierto? Porque estos son megapascales. Megas son 10 elevado a 6. Y pascales son newton partido por metro cuadrado. O sea, por newton partido por metro cuadrado. Esos son los 65 megapascales. 65 por 10 elevado a 6 y pascales para poder ver la unidad, pascales, newton partido por metro cuadrado, porque así me queda la otra unidad del otro lado. Para poder simplificar después. Torque. ¿Cuánto es el torque? 6 kilonewton metro. O sea, 6 por 10 elevado a 3 newton metro. ¿Sí? Por el radio. Esa es mi incógnita, ¿o no? ¿Cuál es el radio? Dividido por el momento de inercia molar. ¿De quién? De ese eje macizo. ¿Cuánto vale el momento de inercia molar de un eje macizo? ¿Qué es lo que debe usar, radio o diámetro? Diámetro. Bueno, radio igual. Me conviene usar radio, porque el radio va a poder simplificarlo. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el momento de ese molar de un? Ahí está, pues. Pi medio. Pi medio R a la cuarta. Porque es el mismo radio de arriba, es el mismo eje. ¿Sí? ¿Sí? Pi medio R a la cuarta. Y no tengo nada. Simplifico. ¿Qué más voy a simplificar? 2 segundos arriba. ¿Qué? Newton. Newton. Este radio que está al cubo, mire, fíjense aquí, este radio que está aquí al cubo lo voy a ir para allá. Y todo eso que está allá lo voy a pasar para acá. ¿Ya? Entonces me va a quedar. R cubo va a ser igual. 6 por 10 elevado a 3. ¿Se fue eso? Metro cuadrado. Eso tengo arriba, ¿verdad? 6 por 10 elevado a 3, metro cuadrado. Metro, no. Metro. Metro, no, metro no. Todo esto que está aquí,
lo paso mal acá. 65 por 10 elevado a 6 partido por metro cuadrado, ¿verdad? 65 por 10 partido por metro cuadrado, ¿sí? Y eso multiplicado por pi medio. No, por pi medio. ¿Sí? ¿Vamos a ver este? Este metro cuadrado se va para arriba. ¿Cierto? Aquí puedo simplificar. Este 3 se va con este 3. ¿Sí? Ya. Entonces me queda 60 metros a la al cubo. Me queda R. Voy a borrar esto de este. Ya, venga, R va a ser igual a la raíz cúbica, porque este que está cubo lo pasó solo como raíz. ¿Raíz cúbica de qué? Este 2 lo paso para arriba. Me queda 2 por 6 por M cuadrado. Por M cubo. Porque este M cuadrado lo paso para arriba. M cubo dividido 65 por 10 a la 8. 65 por 10 elevado a 3 pi por pi. ¿Eso queda? O sea, ese es pi que está bien, ¿verdad? Entonces el radio, ¿en qué unidad me da el radio? Metro. Raíz cúbica de metro cúbico. Si fuera la unidad, la raíz cúbica de metro cúbico es metro. Ah, pero le falta el chayo. Raíz cúbica. Raíz cúbica. Raíz cúbica. Queda 112. Hola, vamos a hacer mejor. 0,000058. 0, coma 0, ¿cuánto es 0? 4. 1. 2, 3, ¿uno más? Uno más. 4, 58. 58 metros. ¿Profe? No, era por lo más directo, puede ser así como. Sí, profe, yo creo que con este que sí que tenemos para una hora la prueba. ¿Cuánto se dio? 8, una hora la prueba. ¿Se lo va a hacer? ¿Se lo va a hacer? No, si mira, si tú vas a ir a pensar, ya eso. ¿Cómo se conoce? Te queda 12 dividido 65 por 10 elevado a 3 por pi. 65 por 10 elevado a 6, sí. 65. Lo que pasa es que yo hago un cambio por pi. Mira, ahí sigue. Para ver si tengo toda la unidad, para así despeje bien. Porque si aquí yo veo que no me queda la unidad, o sea, como estoy buscando un radio y me queda metros partido por newton. Si no está mal. Ah, no te fijas. La gracia te va con el metro cúbico. Sí, pues mira. El metro, que se sea para afuera, por eso. No, yo no. ¿Qué es esto? Pero el metro cúbico. ¿Qué es esto? Es un número. Sí, pues la raíz cúbica es eso. Si el metro cúbico sale porque está multiplicando, ¿no? Ya, pues. No, pues sale con esto. Eso se va ahí y se va con esto. Se te va la raíz. Claro. Claro. Ah, pelado. Claro, sí. Esta cuestión aquí es cosa de raíces. Ya. Esa raíz cúbica, la raíz cúbica de A al cubo. ¿Cuánto es? A. A. Ahí todo lo que está dentro está. Es que esto que está ahí. Esto que está aquí es lo mismo que A 3 elevado a 3. Propiedad de potencia y raíces. Ya le hago echar 3, esto es 1. Entonces, ¿qué era? Aquí, no saquís la raíz y desarrolla el interior. Aquí ha hecho, aceptó tu interior y ¿qué es lo que te va a quedar? Tú multiplicas todos estos números que están ahí dentro y te va a quedar raíz cúbica de un número, no sé, por decir, son que. Tú multiplicas eso por eso, lo dividís, son que te dé eso. Ya no importa el número, no importa, te da eso y eso por metro.
cúbico. Y después, a esto le calculáis la raíz cúbica. Eso es lo que hice. Sí, entonces le calculáis la raíz cúbica a esto. Sí, pues eso es lo que hice. Sí. Hay que calcular la raíz cúbica al número. Sí, pues. Ahí lo puse yo, así lo hice. Sí, no, no, sí, raíz cúbica del número. Me dio el valor, pues. ¿Me dio el valor? ¿Qué valor le dio usted? Ya, pues. Eso es lo que me dio a mí, pues. Claro, sí. Raíz cúbica de 2 por 6 dividido por 65 por 10. Y al metro solamente se lo va afuera y ese, y al otro se le aplica, al valor del número se le aplica la raíz cúbica, pues. Si tenéis la unidad del m. A todo esto que está aquí, tú le aplicas la raíz cúbica. Y al M que está agudo, sería así. Se lo tiro. Sí, es una leche. No, creo. Eso lo dio a mí, po. Yo lo hice así, po. ¿Lo alcanza a ver? ¿Lo diste increíble? Sí. ¿Ya está bien ahí? Si lo si calculaste, sí, eso es. Así es. Entonces, otro número: 0038. 0038. ¿Sí? Si el metro cúbico sale afuera porque está terminando, porque sale al tiro, que va a costar la misma vida. 0,038. Sí, 38, 0,038. ¿Y eso me da el? ¿Eso ¿Ah? Me da el metro? El metro que es la M que se llama. Por lo tanto, el diámetro. No, que había metros cúbicos. No, que había metros cúbicos. La M está multiplicando. La M está multiplicando. Ya, la raíz cúbica de M a cubo, ¿cuánto es? M. M. ¿Y por qué? M, ahí está. Sí, pues. Entonces 0,0, 2 por 8 16, 2 por 3 6, 1 7. 0,076 metros. O sea, esto implica que el diámetro es igual a 76 milímetros. Eso es. ¿Sí? Ya. Ahí era entonces. ¿Entiendes? La otra vez ya te lo compartí.